Estamos en calle Disépolo al 850, estamos acompañados por Mariano Espadano, director de Relaciones con la Comunidad del Gobierno de Junín, y Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento. Bueno, dando respuesta a Espadano a un reclamo que llega al municipio a través de Giapor. Así es, una vez más, estando acá en los barrios y con los fomentistas, escuchando los problemas de cada lugar, de cada sector y actuando. Este puntualmente es un caso de una vivienda que se había incendiado, que hubo que iniciar un expediente para poder ingresar en la propiedad, un expediente administrativo. Finalmente, bueno, ahora se hizo la limpieza, se pudo derrumbar los restos de muros que quedaban. Estamos solucionando un problema de no solo de suciedad, sino de roedores, un tema que venía ya complicando a los vecinos, así que bueno, estamos dando esta respuesta. Totalmente agradecido por la respuesta, porque ahora están limpiando un lote y creo que no solamente nosotros, porque nos hicieron caso al reclamo, sino los vecinos. Después que reclamaron, estuvimos también con los vecinos, hace dos días estuve con el que está lindero a este lote y está muy, pero muy agradecido. Y yo, lógicamente, tengo que decir a Espadano, le tengo que decir gracias por habernos escuchado, y la Federación siempre va a seguir reclamando porque necesitamos que el barrio viva un poco mejor. Es eso. Es un trabajo bastante complicado, no es de los trabajos que se hacen habitualmente, aunque este año se ha iniciado esto y ya es como que los mecanismos se van aceitando, ya se hicieron más de 100 trabajos de este estilo y vale destacar que este trabajo, los costos son para el propietario del terreno, que lamentablemente no ha mantenido su propiedad en condiciones, y el municipio tiene que accionar y destinar recursos. Bueno, mucha gente trabajando para lograr esto, que tiene mucho costo. Bueno, esos costos se le trasladan al propietario, ya sea baldío, sea una casa, sea demolición o simplemente desmalezamiento. Bueno, todos estos costos, es importante aclararlo, se trasladan al propietario.